Tic-tac de María Isabel en Semana. Suena el primer tic-tac de hoy, martes 7 de marzo en Semana, y suena por los lados de la cantidad de proyectos de ley que se acumularán en el Congreso, al lado del polémico texto de autoría del gobierno a través de su ministra Carolina Corcho con respecto a la reforma a la salud. De entrada esta acumulación es el primer factor que complicará los planes iniciales del gobierno que eran pasar su reforma por una planadora de las de sus mayorías acortando su trámite mediante el truco de no darle tratamiento estatutario al proyecto sino ordinario para así entre otras tener menos debate Anoche se daban los últimos retoques al proyecto que presentarán los partidos conservador, liberal y la U. En él se salvan las EPS, pero sin manejo de platas, porque será el ADRES el que gire el dinero a las propias EPS y a las IPS, cuyo importante papel como aseguradoras de salud conservarán las EPS. Los partidos conservador, liberal y la U también nos salvarían con su proyecto de la estatización de la salud y su peor peligro: que la plata para curar a los colombianos quede en manos de gobernadores y alcaldes, con la amenaza que ello conlleva por la corrupción y la politización de la salud. También está. Eh, un tercer y un cuarto proyectos presentados por el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras a nombre de su partido Cambio Radical y el del expresidente Álvaro Uribe a nombre del Centro Democrático. El proyecto de Vargas, igual que el de los partidos, acoge la propuesta del gobierno de fortalecer la atención primaria, a la que nadie se opone, y la eh, prevención como es el sistema de salud, tampoco nadie se opone a ella, y la territorialización a la que tampoco se opone nadie, porque si algo falla luego de esos 30 años de trabajo que se han invertido al sistema de salud, que, vive funcionando, que viene funcionando en Colombia con cobertura casi universal, como el 98%, es en el tema de la salud en las zonas rurales, que es lo que hay que mejorar. Todos los proyectos coinciden igualmente en mejorar las condiciones de los médicos, enfermeras y auxiliares de la salud. Y también en que hay que eh, preparar especialistas porque en este momento son escasos y ello complica la prestación eh, óptima de la atención de salud. Pero los proyectos no gubernamentales coinciden por distintas vías en salvar a las CPS ya que cumplen con un papel que de otra manera pasaría a, a ejercer el inepto Estado, como lo es la gestión de riesgo. Vargas incluso defiende este papel en lo financiero y coincide con los demás proyectos de reforma en lo operacional, eh, que es otra función que manejan las CPS en lugar de sacrificar, como pretende el gobierno, las redes de servicios que las EPS ya tienen montadas y organizadas. En conclusión, todos los proyectos distintos al del gobierno se oponen a la estatización absoluta del sistema de salud colombiano y, el, y al regreso al funesto servicio social anunciado por el director de Ladres con la expresión cústele al que le guste. El, Ip, el, el Seguro Social regresará a Colombia, logrará esta multiplicidad de proyectos de ley que eh, de un sistema de salud que es ejemplo para el mundo y uno de los mejores en el ranking latinoamericano e incluso americano, demos un peligrosísimo salto al vacío, como pretende la ministra Corcho, sin que sepamos dónde y cómo terminaremos aterrizando.